En este vídeo introductorio explicaremos a grandes rasgos los controles básicos de la cámara y en próximos capítulos profundizaremos en el manejo de todas las funciones del equipo. Al final de este primer tutorial, conocerás las partes básicas de la cámara y podrás realizar una grabación completa de principio a fin. En concreto, aprenderás a cómo ponerla en funcionamiento, cómo realizar las principales funciones técnicas de captación de la imagen, cómo ajustar y registrar el sonido y cómo visualizar el material grabado. La batería lleva un sistema de montaje V-Lock. Se coloca con facilidad en la parte posterior y para extraerla deberemos pulsar el botón que libera el seguro. Podemos comprobar el nivel de carga en su lateral. También se puede conectar la cámara a la red con el alimentador correspondiente. El botón de Power se encuentra en el cuerpo principal del dispositivo. Cuando la cámara está encendida, nos lo indica una pequeña luz verde. Para la grabación de imágenes, situamos el modo de la cámara en Cam, mientras que utilizaremos el modo Media para reproducir y visionar lo grabado. Los diferentes botones de Rec, repartidos por la cámara, sirven para poner en marcha la grabación o detenerla desde la posición que nos resulte más cómoda. Por ejemplo, encontramos en la parte posterior del puño la opción de activar la grabación con el pulgar, un botón muy necesario si manejamos la cámara al hombro. La luz roja del Tally en el frontal o en la parte trasera nos avisará de que se está produciendo la grabación. Podemos activar o desactivar esta función mediante el menú principal. La cámara dispone de dos ranuras o slots para alojar dos tarjetas de almacenamiento, denominadas A y B. Si una tarjeta se queda sin espacio, inmediatamente entra la otra en acción. En la parte óptica de la cámara se encuentra el parasol y portafiltros, los anillos de enfoque, zoom y diafragma y las opciones de macro o back focus. El anillo de enfoque es el más próximo al parasol y el más ancho en cuanto a dimensiones. El zoom, para cambiar de distancia focal de angular a teleobjetivo o viceversa, se puede manejar manualmente en el anillo o a través de botones utilizando el servo. Ambas opciones se conmutan con el selector que se encuentra debajo del puño. El anillo de iris o diafragma que controla la cantidad de luz es el más cercano al cuerpo del dispositivo. También tenemos la opción de macro que nos permite enfocar objetos a muy corta distancia del objetivo y el ajuste de back focus para solventar determinados problemas de enfoque. En el cuerpo de la cámara se hallan otros instrumentos igualmente necesarios para captar imágenes de calidad. Los filtros ND o de densidad neutra reducen la intensidad de luz que llega al sensor de la cámara. A medida que aumenta el número de filtro, se reduce la cantidad de luz que se permite que llegue al sensor. La ganancia supone un incremento electrónico de la señal de vídeo, muy útil en algunas ocasiones en las que no se dispone de una correcta iluminación, pero con el inconveniente de que añade ruido a la imagen. Las tres posiciones básicas de gain son low, medium y high. En cuanto al ajuste de balance de blancos, se dispone de una opción preset para utilizar un valor predeterminado de temperatura de color en función del tipo de luz, pero es preferible realizar un balance de blancos personalizado que podemos memorizar en dos botones, A y B. Las opciones de exposición automática y obturador se manejan con la rueda de menú del cuerpo de la cámara. El AE se controla con las flechas izquierda y derecha y el shutter se activa con el botón central, variando las flechas superior e inferior. La cámara permite también activar funciones predeterminadas en diversos botones, posibilitando al usuario la asignación de tareas rápidas según sus gustos y preferencias. Es importante también conocer los conmutadores de encendido y apagado de autofocus y full auto, que permiten operar en manual o automatizar por completo los procesos de captación de imagen que hemos descrito. En cuanto al sonido, al lado del puño se sitúan las diferentes conexiones, así como las opciones de selección de canal y de tipo de fuente de entrada. Se pueden conectar dos micrófonos por XLR y dos dispositivos de auxiliar y de línea por mini jack. Los controles de volumen permiten ajustar el nivel de entrada de audio de los diversos canales y podemos controlar su intensidad tanto con auriculares como visualmente en la pantalla a través de un búmetro digital. Para ver la grabación realizada en la pantalla LCD o en el visor, se conmuta el modo media y se utilizan los botones de reproducción. Además, la cámara dispone de diversas entradas y salidas de vídeo y de dos modos más, USB Mode para conexiones digitales y Edit Mode para realizar una rápida edición de archivos. Ya estamos preparados para utilizar por primera vez la JVC 850. No te pierdas los próximos vídeos de la serie para profundizar en el conocimiento de esta completísima cámara NG.